Got... Montez Ford is hanging from the roof of the chamber. The hell is he doing? Get down from there! Señoras y señores, el último pay por ver antes de WrestleMania ha pasado este sábado y vamos a dejarle lo mejor del evento Elimination Chamber 2023, que tuvo 5 luchas. En la primera lucha, Asuka se logra imponer a Carmella, Liv Morgan, Natalia, Nikki Cross y Raquel Rodríguez. Se va a enfrentar a Bianca Belair en WrestleMania 39. Realmente me pareció que la lucha femenina fue la más floja, bueno, sin obviar lo que va a ser de la segunda lucha, de todo el pay per view. Creo que no hubo coherencia en las eliminaciones de muchas luchadoras. Liv Morgan eliminada de una forma un poco rara. Después como queda eliminada Natalia también. Raquel Rodríguez para mí muy floja la eliminación. Y Carmella que llegó hasta el final sin hacer absolutamente nada. Lo mejor de la cámara de la eliminación femenina fue el bombazo que Raquel Rodríguez dio en la estructura, si no me equivoco, a Nikki Cross. Y luego también el Sunset Flip que Liv Morgan le aplica a Raquel Rodríguez. Después de eso, la lucha me pareció nefasta, tengo que decir la verdad. No me gustó el combate femenino, me pareció muy mal hecho. Carmella no merecía llegar hasta el final porque no hizo absolutamente nada. Se pasó corriendo en toda la cámara de la eliminación, incluso escondiéndose en otro pote para no luchar. Y me pareció ridículo que haya llegado hasta el final realmente, pero bueno. Decisiones de la WWE. Me gusta que la ganadora sea Asuka y vamos a tener una lucha interesante entre Asuka y Bianca Belair en WrestleMania 39. Bobby Lashley derrota a Brock Lesnar por descalificación. Una lucha de 4 minutos con 45. ¿Qué quieren que les diga? Puro lanza, puro suplex, puro F5. Un combate que no tuvo más nada de esto. Un Brock Lesnar que pateó entre los huevos a Bobby Lashley para que Bobby Lashley obtenga la victoria. Y ahora la gran duda que me queda es, ¿será un Bobby Lashley y Bray Wyatt? Porque Bray Wyatt dijo que va a retar al ganador de esta lucha, una lucha en WrestleMania. Bobby Lashley gana por descalificación y Brock Lesnar simplemente lo destruye después del combate. O sea, no tiene sentido el final de esto. Y si esto fue el final de la rivalidad, qué pésima trilogía se mandó la WWE de Bobby Lashley contra Brock Lesnar. Horrible. Sinceramente, ninguna de las tres luchas tuvieron buena y esta fue la peor de las tres. Eso es lo más triste de todo. Bueno, así termina la lucha entre Bobby Lashley y Brock Lesnar. Pasamos a la lucha Edge que con Beth Phoenix derrota al Judgment Day. La lucha fue bastante buena, pero realmente no puedo dejar de pasar por alto el bochazo que tuvo Beth Phoenix y que tuvo el árbitro, que lo dejó colgando con la mano en el aire cuando la cuenta iba por 2, porque Beth Phoenix no llegó para que cuando la cuenta iba a ir por 3. Fue un botch bastante importante y bueno, pero la lucha fue muy buena de principio a fin. Ahora, no me gusta que Edge y Beth Phoenix ganen, porque creo que la credibilidad de Rhea Ripley queda afectada rumbo a su lucha con Charlotte Flair. Después de esto, no tengo quejas. La lucha estuvo bastante buena realmente. Vamos a la cuarta lucha, la mejor lucha del pague por ver por lejos. Lo que hizo Montefón en esta lucha, increíble. Yo no me esperaba ni el 5% de lo que dio Montefón en este combate. ¿Qué lucha dio Montefón? Realmente fue el MVP de todo el pague por ver realmente. Se lanzó de arriba, hizo unos cuantos giros en el aire, golpeando por la estructura a Rollins, golpeando por la estructura a Theory, luego a ambos. Realmente la lucha fue increíble. La primera eliminación fue a Bronson Reed, luego Gargano, la verdad que tuvo un muy buen combate. También me quedo con ese momentazo donde le hace una hurracarrana a Rollins de arriba de uno de los potes de la cámara. Y realmente la lucha fue muy buena. Del mejor combate de la noche, lejos. Lejos, Austin Theory gana. Lo peor fue el final, porque tuvo que aparecer el gran pelotudo de Logan Paul, perdón, el gran luchador que es Logan Paul. Tuvo que aparecer, le aplicó un pisotón a Rollins. Me pareció súper innecesario esto, realmente. No, ustedes saben que Logan Paul no es de mi agrado, porque no es un luchador. Lucha bastante bien Logan Paul, tengo que admitirlo, pero no es de mi agrado. No sé qué sigue haciendo en la WWE, pero realmente que haya intervenido para que Rollins pierda, creo que siendo objetivo, voy a tratar de ser objetivo, no era necesario.
Para mí no era necesario que intervenga Logan Paul para que termine así. Creo que arruinó el final del combate porque lo arruinó. Y bueno, vamos a tener un Rollins contra Logan Paul probablemente en WrestleMania, ¿verdad? Vamos a ver qué tal Logan Paul. Realmente en ring Logan Paul está muy bien, pero fuera de él yo no sé qué tanto atrae a la gente a la lucha libre de Logan Paul. Seamos honestos. Ese es siempre mi cuestionamiento con Logan Paul. Pero cosa de otro costal. La mejor lucha de por ver, si sacamos el final horrible que buqueó la WWE, lo mejor de la noche. Y vamos al main event. Roman Reigns derrota a Sami Zayn, la decepción de todo Canadá, de todo Montreal, porque realmente Sami Zayn y Roman Reigns dieron una luchaza. No estuvo a la altura de la cámara en la eliminación masculina, pero creo que fue de las mejores defensas de Roman Reigns. Realmente varios falsos finales, varias intervenciones, intervino Jimmy, intervino Jay, increíble. El combate estuvo muy bueno de comienzo a fin. Luego lo que sentenció el combate fue cuando Sami Zayn le aplica sin querer una lanza a Jay Uso, porque Roman Reigns se aparta, y luego de esto Sami Zayn incrédulo, que no puede creer lo que ocurrió, se da la vuelta a una lanza, 1, 2 y 3. Y así terminó esta lucha por el campeonato indiscutido de la WWE. Roman Reigns sigue siendo el campeón mundial. Para mí el resultado no estuvo mal, pero creo que mi gran cuestionamiento con Cody Rhodes es, ¿podrá tener este empuje que tenía Sami Zayn rumbo a WrestleMania? Tiene 40 días para conseguir el apoyo al 100% del público, que me parece que no está tan claro todavía. Bueno, vamos a ver qué ocurre en WrestleMania. Para agregar un poco también a lo que fue el final, Sami Zayn fue ayudado por Kevin Owens. Kevin Owens salió al rescate de Sami Zayn. Un momento muy gracioso cuando Paul Heyman trató de atacar a Kevin Owens y trató defendiéndose diciendo que él nunca quiso al jefe tribal, y terminó escondiéndose en una stunner. Y bueno, y así terminó Elimination Chamber. Si yo le tengo que poner una nota, le voy a poner un 6. Le voy a poner un 6.5 porque las dos últimas luchas fueron lo mejor del Payapo. Realmente las dos primeras y la tercera en gran parte no me gustaron. Así que le voy a poner un 6 para ser justo, para no volverle menos, porque la lucha masculina de la cámara de eliminación, increíble. Qué buen combate, señoras y señores, realmente. Y Roman Reigns a mi 6 cumplió. Cumplió dentro de lo esperado. El resultado le puede gustar a muchos, le puede gustar a otros, le puede disgustar a varios. Para mí, el combate en sí estuvo largo. Y bueno, señores y señores, esto ha sido todo. Esto es lo mejor de la lucha libre, esto es Proyecto Pro Wrestling. Y para todos los fanáticos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.